Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Noches, licenciada. bienvenidos. Ya vamos a comenzar. Solo estoy haciendo un movimiento aquí de redes para que no me vaya a dar problema el internet. Denme un momentito y empezamos. Así le damos tiempo a los que todavía no se unen. Ahí estamos. Creo que ya lo logré hacer. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Todavía hay poquitos conectados, ya se van a ir incorporando. Bienvenidos a la clase número 16 de este diplomado de Inbound Marketing, cuarta clase de la cuarta sección, y este día es la última ya. Y de antemano, pues felicitarlos por haber llegado hasta aquí. La verdad es que la pausa en la vacación siempre nos preocupa un poco del tema de que vayan a venir de nuevo con ese ánimo a terminar la última semana, y así fue el caso. Gracias a Dios, vinieron con todas las energías bien puestas. Y los felicito porque no todos llegan hasta la recta final, así que este es un peldaño más a todas las metas que seguramente ustedes tienen, todos sus objetivos, e invitarlos a que sigan adelante. Por ahí vi que estaban ahí algunos ya logrando el cupo en el siguiente curso, los felicito, sigan así. La verdad es que la formación es una herramienta que para todos siempre nos va a dejar algún provecho, ¿verdad? Así que si lo pueden hacer, hay que seguirlo haciendo. Si ya tomaron ese impulso, no lo dejen, porque cuesta después volver a arrancar. Así que animarlos a que sigan con esta formación profesional, que es una decisión individual, la verdad. Y de verdad que soy bien contenta porque han llegado hasta este día. Hoy vamos a finalizar con el tema pendiente que tenemos de Smart Marketing, y también vamos a ver un poco de las acciones de Inbound Sales y de las estrategias orientadas al cliente, que también esperemos nos alcance el tiempo para darle un poquito de lectura. Sin embargo, yo sé que muchos ya lo leyeron porque ya hicieron sus laboratorios y eso es bueno, ¿verdad? De ahí, otra parte es, pues al ver las estrategias orientadas al cliente, finalizaríamos hablando un poco también de cómo crear una estrategia Inbound, que es lo que hemos venido estudiando en toda esta semana y en todo el curso, ¿verdad? A continuación, les voy a presentar pantalla. Miren, bien poquito veo todavía, todavía solo hay 15. Les voy a presentar pantalla para que podamos empezar ya con esta parte. Lo primero que vamos a ver, bueno, este como es parte de la sección, es el mismo objetivo que venimos estudiando desde que empezamos el día martes de esta semana. Y vamos a ver un poco de qué es el Smart Marketing y también algunas acciones de Inbound Sales. Entonces acá, por ejemplo, permítanme. Ay, aquí estamos. Vamos a empezar leyendo el concepto de qué es el Smart Marketing que tenemos en pantalla, en la presentación. Y esta pues es la alineación efectiva de los equipos de marketing y ventas. Yo creo que en el transcurso del curso, valga la redundancia, se han ido dando cuenta que no podemos dejar de lado en la parte de Inbound Marketing, porque pasa que a veces se crea como una confusión que el Inbound Marketing es como estudiar marketing digital. Y hemos hablado que el marketing digital es una herramienta que la conforma un montón de acciones dentro de, y una de estas es el Inbound Marketing, que de hecho el Inbound también existe en la parte de atención al cliente, etcétera. Entonces, básicamente no podemos dejar de lado que todo lo que tenga que ver con marketing siempre va a estar relacionado con el tema de la orientación a la atención al cliente, y además con sus procesos de venta, sus procesos de compra, y también con todo lo que conlleva hablar un poco del comportamiento del consumidor, ¿verdad? Por ende, no podemos dejar de lado la parte de esa alineación, como dice aquí, efectiva de estas áreas de marketing y venta. El objetivo, fíjense, es trabajar en el mismo canal para plantear el alcance de metas y objetivos en común, evaluar los avances obtenidos y hacer los ajustes necesarios
para cumplir con lo establecido, o sea, con lo que usted al inicio, cuando hablamos de método SMART, dijimos que era importante plantearse objetivos. Entonces, para eso tenemos que plantearnos objetivos que son los que queremos cumplir. Entonces, cuando habla de los ajustes necesarios para cumplir con lo establecido, está haciendo mérito al cumplimiento de todos esos objetivos que usted se plantea al inicio de cada campaña INBO, etc. Entonces, ¿para qué sirve el SMARTing? Pues aquí hay cuatro, digamos, elementos, ¿verdad? Que nos ayudan a entender para qué sirve, y que es que aumenta la tasa de ganancias de ventas. Y creo que todos sabemos que cada negocio que se monta es pensando en vender, ¿verdad? Pensando en tener un incremento de ingresos, etcétera. O un ingreso, porque a veces puede ser que pensemos en un negocio porque no encontramos un empleo, o porque de repente ya no queremos ser empleados de nadie, etcétera. Entonces, aumenta definitivamente la tasa de ganancias de ventas, hay un crecimiento, por ende, del negocio más rápido, equipos de venta un poco más eficientes a la hora de cerrar acuerdos o negocios, y una construcción de estrategias exitosas a largo plazo, que integre de manera exitosa la comunicación. Entonces, en realidad, básicamente sirve porque las compañías que cuentan con una estrategia de SMARTing, obviamente andan buscando aumentar sus tasas de ventas de un porcentaje significativo, ¿verdad? Las empresas que han alineado bien sus departamentos de venta y marketing ven esos crecimientos de su negocio un poco más rápido, y los equipos de venta también son más eficientes, y ellos ven ese porcentaje de eficiencia que anda arriba de un 60% a la hora de cerrar acuerdos porque están unificados. Entonces, cuando las dos áreas están unificadas, se logra percibir tasas de ganancias de ventas de hasta un 30% o 40% para arriba, y las empresas bien alineadas en estas dos áreas pueden llegar a ver su crecimiento en el negocio un poco más rápido del 25%, y a eso agrégale el 60% adicional, vea, de lo que es un poquito más eficiente a la hora de cerrar acuerdo. Entonces, las prácticas de SMARTing, aquí estoy tirando números al aire para que hagamos un aproximado de los porcentajes que se espera cuando haya esta unificación. Las prácticas de SMARTing sirven también para construir una estrategia exitosa a largo plazo que integre de manera eficiente la comunicación, los contenidos de marketing y la atención y seguimiento de prospectos y clientes, para que sea también un reflejo de la calidad de nuestro producto o servicio. Es decir, yo siempre he pensado que si el área de marketing y el área de ventas no se unifican o no es una misma, ahí es donde se ven las consecuencias de la ineficiencia, ¿verdad? Ahí es donde se mira que aunque tengamos un área de ventas súper buena y tengamos un área de mercadeo súper exitoso y tengamos un community manager manejando las redes de la mejor manera y tengamos a los mejores diseñadores gráficos y a los más expertos en los sitios web para darles el mantenimiento debido, si no hay una unificación y no hay una misma línea y no hay un mismo camino y no hay una misma meta para todas estas áreas, es tiempo perdido, herramientas desperdiciadas, y no hay un aprovechamiento de todo, digamos, de toda esta capacidad que una empresa puede llegar a tener. Entonces, ahí es donde entra esta parte de capacitarnos en el área del SMARTing para entender para qué sirve y por qué es importante que lo conozcamos como empresa, ¿verdad? Ahora, hay que hablar también un poco de la alineación del marketing y las ventas. Acá les voy a mostrar, ¿verdad? Porque por eso también vamos a hablar de las acciones de Inbusales. Entonces, la alineación de marketing y ventas nos permite tener un buen contenido y hacer buenas acciones. ¿Qué es lo que busca? Obviamente, vender, como decíamos, anunciar, publicitar, promocionar. Y eso siempre va a ser igual a un SMARTing, ¿verdad? Una buena herramienta, o más bien a darle ese aprovechamiento que la herramienta necesita. Cuando los equipos de marketing y ventas están alineados, cuentan con mejores recursos, con mejor información para que la estrategia nutra, que es lo que estábamos viendo ayer del e-nurturing, para que la estrategia nutra mejor los diferentes aspectos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, si hablamos de contenido, gracias a que se tiene a la mano lo que esperan los prospectos y los clientes de la marca,
se pone como un poquito mayor énfasis en la retroalimentación o el feedback que reciben de la marca hacia ellos. Entonces, así es posible, digamos, producir de repente buenos videos, buenas publicaciones en el blog, piezas informativas relevantes y educativas para nuestro cliente, como por ejemplo, de repente, ejecutar un buen webinars o buenas guías que sean, digamos, para el cliente llamativas, pero esto tiene que ser de, digamos, un webinar de expertos que en verdad van a causar un impacto y van a aumentar el valor de nuestra oferta, que era lo que uno de los pasos que mencionábamos ayer del proceso del inbound marketing. Es decir, tenemos que definitivamente agregarle a nuestra propuesta de valor, ¿ya? Y cuando hablamos de las acciones, pues ambos equipos tendrán como ese conocimiento del momento que atraviesa cada persona que está interesada en nuestra marca, porque no están separados, están unificados. Yo no concibo, por ejemplo, que un mercadólogo no está directamente en el área de ventas porque lo contrataron para el área de compras, por decirle un ejemplo. Yo no concibo que ese mercadólogo, porque compras debería de estar también unificado ahí, ¿verdad? Si fuese una venta al detalle de algún producto específico. O sea, yo no concibo como mercadóloga que a mí me pongan de gerente de ventas por mi profesión y mi experiencia, y que en el área de compras pongan a otro mercadólogo por su experiencia y su profesión también, pero que no nos llevemos bien, que no estemos unificados. Entonces, no lo concibo desde el momento que a mí me dicen, vaya, mire, esta va a ser su mancuerna, por decirle algo. Esta va a ser su mancuerna y juntas tienen que sacar adelante la venta. Y que a mí la de compras me diga, yo no soy la responsable de que usted cumpla sus metas. Eso para mí no lo concibo porque esas acciones van a repercutir después en los resultados. Pero me da una gran decepción, así como profesional se lo digo, y al mismo tiempo me da hasta pereza tener que explicarle a esta persona que no debería de ser así, que sí debería de importarle. ¿Por qué me da pereza? Ustedes dirán, ay, qué antiprofesional Ali. No, lo que pasa es que a estas alturas del partido, si yo le tengo que explicar que debe de haber una unificación porque ambas somos responsables de los resultados, me voy a desgastar con un elemento que realmente no ha entendido su carrera. ¿Me explico? Entonces, es bien preocupante. Y les digo, existen todavía profesionales así que realmente creen que su cargo es comprar producto, meterlo en las tiendas y hay que la tienda se arregle para venderlo. O sea, esa es su función principal. Pero usted, por ejemplo, no puede comprar producto a lo loco o a lo que usted le guste. Entonces, el trabajo de un mercadólogo en el área de compras también involucra estar de la mano con el gerente de ventas y ambos tomar decisiones. O sea, preguntar si no va a ir a campo, que tampoco lo consigo porque un mercadólogo que sea de escritorio creo que se equivocó de carrera, pero pues si no va a salir, por lo menos hacer investigaciones de mercado, del comportamiento del consumidor, de qué es lo que el cliente está comprando actualmente, cuáles son sus gustos y preferencias, cada cuánto lo compra, dónde lo compra, por qué lo compra. Si no va a hacer esa investigación, por lo mínimo que se espera es que se reúna con el gerente de ventas y sus colaboradores más fuertes, sus vendedores más crack o los encargados de tienda, para que hagan una unificación de pedidos. Y es decir, vaya, mire, esto no lo pida porque esto no lo vendemos, este producto se nos pega, en esta tienda sí se vende, en esta otra no se vende, pero yo no me puedo sentar a comprar como lo que a mí me dé la gana, porque está en tendencia, porque está de moda, porque a mí me gusta, porque no es así. Usted no se puede preocupar, no puede comprar pensando en usted, usted tiene que pensar en el cliente. Es decir, se me pasó un caso una vez, que a mí me han pasado varias cosas en los trabajos. Me pasó una vez así, que el de compras compraba lo que ella quería, lo que le daba la gana, y cuando yo la cuestionaba en las reuniones, en las juntas, con todos los supervisores de venta, y yo le decía, mire, a mí no me mande ese producto a mis tiendas porque mis encargados me han dicho que eso no se vende.
O sea, yo me sentaba con mis colaboradores y hacíamos reuniones para hacer los pedidos y yo no pedía a lo loco, como solo porque yo era la supervisora de ventas me iba a poner a pedir lo que a mí me daba la gana. No, si el que pasaba día a día en el punto de venta era el vendedor, yo no era, todavía no existe la teletransportación, ¿verdad? Entonces yo no podía estar en todos los kioscos al mismo tiempo, yo me iba al azar y yo no estaba ahí las 8 horas, yo no estaba 24/7 en la tienda como para saber en realidad todo lo que el vendedor realmente vive, ve, siente y conoce de su cliente. Entonces, me pasaba que yo me sentaba y cuando ya hacíamos las juntas con ella, y ella se enojaba conmigo porque me decía, pero es que mire, eso es lo que está de moda en Estados Unidos, en no sé qué. Yo le decía, pero mimi, ¿usted dónde vive? Nosotros le vendemos a los clientes de El Salvador, no a los de Estados Unidos. Lo que allá puede ser tendencia y puede ser moda, aquí probablemente no le guste. Y había otro caso que me decía una supervisora de Oriente, pero mire, yo allá en Oriente sí lo vendo, pero yo llevaba Occidente y llevaba San Salvador y yo no lo vendía. Yo le decía, vaya, pero usted misma está diciendo en Oriente y en ciertas tiendas. Habían 3 supervisoras solo en Oriente porque eran demasiadas tiendas. Y de esas 3, una vendía en su zona, o sea que no era que el producto fuera bueno, sino que a la gente de esa zona le gustaba el producto. Entonces, todas esas cosas eran las que yo decía en las reuniones y obviamente la tipa se enojaba porque la ponía en evidencia con el presidente de la directiva. Básicamente casi le decía, mire, usted está gastando por gusto o está gastando en algo que no va a haber un ROI, pues no va a haber un retorno de inversión. Pero ¿por qué sucedían esas juntas? Que no son malas, pero no deberían de ser frecuentes, por lo que les digo, porque si hubiera una unificación, deberían de ser menos frecuentes los puntos en los que no estamos de acuerdo. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay una unificación. Entonces, esas acciones, cuando los equipos no se entienden, tienen consecuencias. Entonces, ambos equipos tienen el conocimiento del momento en el que va atravesando la empresa, su área, su personal, sus clientes, lo que le interesa a sus clientes. Pero si usted no se levanta del escritorio porque cree que su deber es estar en línea solo haciendo las compras para surtir las bodegas, ahí es donde entramos en un problema serio. Entramos en un problema serio. Y esta señora me decía a mí, es que la encargada de hacer las investigaciones de mercado es usted. Y yo, perdón. O sea, yo soy la supervisora de ventas de 11 puntos. Yo soy la encargada de que las ventas se disparen, de que mis empleados cumplan sus metas. La que tiene que investigar al cliente es usted, porque usted es la que compra. ¿Que yo le puedo ayudar con la opinión de mis colaboradores? Sí, le podemos ayudar porque pasamos cara a cara con él. Pero quien debería de hacer una investigación de mercado, y si quiere le ayudamos a hacerla ya en la ejecución, es usted. Entonces, ahí es donde les digo, tener que explicarle a un mercadólogo en un área como compras qué es lo que debe de hacer. Llega un momento, niñas, que de verdad, a estas alturas ya no lo haría. En aquella época, hace 10 años, lo hice. Pero eran unos encontrones, más encontrones, más encontrones, porque el tema aquí es que tampoco se dejan ayudar, no entramos en razón. Y mientras tanto, los números para abajo, para abajo, para abajo. Y yo, todos mis vendedores encima, diciéndome que no nos traen producto que se venda. Y yo al mismo tiempo exigiéndoles un cumplimiento de metas. Entonces, es una cosa que es una presión que, como no tener a las áreas unificadas, es peor aún. Es meterle más presión a la olla. Entonces, ahí es donde muchas personas que se gradúan de las carreras comerciales, después que se gradúan no vuelven a leer un libro. ¿Me explico? Y entonces a la hora de la práctica es como quieren hacerlo como se acuerdan, que le dijeron que se hacía, pero no hay una actualización constante. Marta Raquel. Sí, licenciada, eso es lo que usted dice. Pues fíjese que a mí me ha pasado, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el técnico cuando hace las compras o algo así, le digo yo, hazlo vos, le digo así, porque tú sabes cómo es lo que vas a comprar. Entonces, quizás en eso de las ventas, así como el ejemplo que usted estaba dando, puede ser de que la señorita que estaba para las ventas, solo le pedía como un apoyo a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes más o menos sabían qué es lo que la gente andaba buscando. Entonces,
Me imagino que va, en mi caso así, porque a mí me dicen mucho, es que usted no sabe quizás las cosas que se va a comprar, pero no es eso. Yo siento de que a veces el técnico es el que sabe toda la información del, como el inventario que tiene, ¿verdad? Algo así, no sé si me dejo entender. Es que debe de ser como de la mano, Marta. Vaya, ¿usted en qué área está? Yo estoy en administrativo. Administrativo. Vaya, y esta Ajá. persona de la que me está dando el ejemplo es el de compras. El técnico, él es el técnico. El... Entonces él me dice, haga usted el pedido, me dice. Y yo no sé por qué, vaya, por ejemplo, ahí me hacen el pedido, pero él sabe las características de cada cosa de la computadora, digámoslo así, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo le digo, vaya, este es el pedido que quiere. Ya su característica y todo, no sabría decirle, le digo yo, ¿verdad? ¿Y No eso sé es si para uso interno de la empresa o es para venderlo? para venderlo. Y él es el, pero ¿hay algún encargado de ventas? Él es el que hace las compras y yo solo recibo lo que es la venta, digamos así, que me hacen el pedido. Pero ¿usted quién le hace el pedido? El cliente. El cliente. Va, el Vaya, cliente me hace el pedido a mí. el cliente le hace el pedido del producto. Ajá, correcto. ¿Qué producto Pero, es? va, digamos, unas características de alguna, digamos, algunas computadoras Ah, ustedes o. venden tecnología. Ajá, cabal, ajá, de tecnología. Vale, y Entonces. digamos que él es el encargado de comprar para surtir la bodega. Ajá, correcto, así es. Entonces, lo que hago yo, pasarle el pedido a él, ¿verdad? Pero él me dice, ¿y por qué no lo hace usted? Me dice. Y yo le digo, pero usted es el encargado del que hace las compras, le digo yo, ¿verdad? Entonces me dice, no, me dice, porque se tiene que saber también. Me dice, y yo, no, por eso le digo, es. Pero ¿quién es la Pero. vendedora? Yo soy la vendedora, porque a mí me hacen la compra, digamos que ahí me dan, porque me dice la gente, va, yo quiero una computadora, gamer, así, así, las especificaciones. Vengo yo, lo que hago, se lo paso al técnico, el que hace las compras. Sí, vaya. No sé Ahí si en estoy ese mal. caso, por el tipo de producto que es, hay una cosa en la que estoy de acuerdo con él. Los dos deben de saber. Pero hay Ajá. otra cosa en la que no estoy de acuerdo, porque mientras, o sea, el hecho que usted sepa, no le, digamos que usted aprendiera y supiera, vaya, eso no Ajá. le quita la responsabilidad que él tiene porque él es el especialista, porque estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de zapatos, ni ropa, Cabal, ajá. ni gadget, estamos hablando de tecnología. Entonces, el experto, el especialista en el área de tecnología, de cada especificación y característica que el producto tiene, que ustedes venden, es él. Ajá, Entonces, sí. aunque usted supiera del tema a la perfección, que debe de saberlo, Marta, porque lo está vendiendo, y No el cliente puede. le está dando a detalle más o menos qué es lo que busca, ¿verdad? Él tiene que orientarla a Sí. usted para que hagan la mejor propuesta para el cliente. ¿Verdad? Pero es a lo que voy, es que es lo que le digo, o sea, hay gente, este tipo de técnicos, como no son vendedores, porque este tipo de personas que se dedican a la tecnología, ellos en sí no han estudiado nada del área comercial, nada, y cuando le digo nada, ni lo básico, o sea, nada. Entonces ellos en su cerebro creen que están ahí porque son expertos en el producto que venden, pero no se sienten responsables del cumplimiento de los resultados de esas ventas. Porque nadie les ha hecho entender en su cerebro Cabal. que somos un solo equipo y que si no hay ventas no hay trabajo. Vaya, así de simple. Así, crudo. Ajá, Entonces cabal, ahí es ajá. donde entra la importancia de un supervisor, ¿me entiende? Que unifique Ajá. las áreas y que capacite al personal. Porque es que, mire, esto es tan amplio que siempre es un círculo, o sea, se encierra, es un círculo, Marta. Si Sí. nosotros no unificamos las áreas, y aquí hasta entra hasta el vigilante, imagínense, y hasta la recepción. O sea, es imposible que una empresa cumpla metas. Porque cada quien va jalando el barco por su lado, y no es así. El barco tiene que ir remando todos en la misma dirección. Así como, como Sí. la no, no sé si han visto un video de la carreta, va. El jefe va, si el jefe va subido en la carreta, olvídese, vamos por mal camino. Pero si el jefe va empujando la carreta con todos los colaboradores, ahí es donde tienen resultados efectivos.
Entonces, aquí el problema serio, y yo siempre lo he dicho, que toda la, hasta en el colegio, esto hablo desde la educación básica, básica y media que se dan los colegios y escuelas e institutos, debería de manera obligatoria, así como nos ponen de manera obligatoria que sepamos de los valores cívicos y morales y todo eso, nos deberían de obligar a saber de marketing y ventas en el colegio, desde el colegio, porque todas las profesiones y oficios, todos, requieren de esta parte, todos, y de la atención al cliente, porque todos en su medida vendemos algo, independientemente de lo que sea, vendemos algo. Desde que vamos a una entrevista ya estamos vendiendo nuestro currículum, pero como nadie nos enseña, y además agréguele que en las universidades, los que tienen la oportunidad de estudiar en la universidad, cuando llegan, eligen una carrera que nada que ver con el comercio y se ponen a estudiar computación, ingeniería electrónica y mecatrónica y cosas así, estos son los que menos sienten de que ellos nada que ver con las ventas, que eso es para otra gente. No, hombre, si todos vendemos algo, los doctores, los odontólogos, las enfermeras, todos. Entonces, pero como no nos meten ese chip en la cabeza, es bien complicado cuando ya llegamos al área laboral. Entonces, aquí los problemas comienzan desde la dirección, Marta. Desde la gente que los dirige, porque imagínense si los dirige un ingeniero en informática, peor, vea. O sea, estamos hablando de otra persona a la que hay que meterle también ese chip de que debe de capacitar a su gente y de que debe de impulsarlos a que son un equipo de trabajo y que deben de juntos dar y llevar ese barco, pues, ¿verdad? Entonces, es lo que le digo, es la importancia de saber del marketing, es la importancia. Le voy a dar la palabra a Idalia. Gracias. Buenas noches, licenciada, y disculpe que siempre me meto en la conversación, pero es necesario los aportes. Fíjese que algo que aprendí yo en liderazgo, bueno, ustedes saben la diferencia entre un administrador y un líder. El administrador solo nos pide resultados, pero no nos ayuda a esos resultados. En cambio, el líder pues se incorpora y los resultados se dan en equipo. Y también otra cosa, si tenemos un cargo de supervisor o algo, tenemos que delegar, como decía la licenciada, pero nunca debemos descuidar eso que hemos delegado, porque aunque deleguemos, somos responsables de esa tarea. Y es por eso que a veces no se cumplen resultados, porque solo delegamos, pero no estamos pendientes de lo que hemos delegado, si va bien o va mal. En cambio, si nosotros nos unimos al equipo así, porque algo que entendía yo, que el marketing y el marketing es, o sea, ventas y marketing tienen que ir de la mano. Es lo que hablábamos ayer. Porque si uno jala, como usted decía, para un lado y para el otro, no se cumplen los resultados, porque se están como tirando la pelota. Y otra cosa que también es bien importante, que también lo decía usted y se lo confirmo, en una empresa, si nosotros, desde el vigilante, desde el que hace la limpieza, es responsable de los resultados que en la empresa se da. Porque si nos visitan en la empresa y desde que llega el vigilante, mira dónde está la oficina, por allá le dicen a uno y ni tan siquiera le ayudan a llegar al lugar. Y uno va preguntando en todo el camino hasta que llega, cuando el vigilante tiene que ser o la recepcionista la que tiene que ser, que nos dirija hacia el lugar a donde no hacia donde vamos. Entonces, para mí es bien importante que todos estemos unidos de la mano para que no corramos para un lado y el otro para el otro, porque por eso es que a veces las empresas se vienen abajo. Es preciso, es por eso. Y saben que a mí me da risa, porque a veces siempre cuando nos enteramos de un negocio que no tuvo éxito o que no arranca o no despunta, siempre son las preguntas como, ¿y por qué será que no despuntamos, vea? Entonces, no hacemos como una retroalimentación de nuestras fallas, como empresarios, como emprendedores, como gerentes incluso, porque miren, hay gerentes que también dejan mucho que desear, porque así la empresa ni es mía, yo hago lo que me toca, o sea, desde ahí usted dice, mire, o sea, de plano,
Y hay una cadenita, porque ahí hay recursos humanos también, qué pasó, qué contrató ese tipo de personas. O sea, aquí tenemos que entender, por eso es que yo hablo mucho en el marketing de las acciones, porque el contenido puede ser muy bueno, el contenido se refiere a lo que usted publica en sus sitios o incluso al producto si habláramos de un punto físico, pero las acciones que hagamos para cumplir todo esto es lo que va a desarrollar las ventas, porque por eso vamos a ver las acciones de sales, de inbox sales. Entonces, el tema aquí es entender, ¿verdad? Nuevamente, que dentro de las acciones está que los equipos tienen que saber que deben de estar unificados, deben de tener ambos el conocimiento y saber los momentos exactos en los que va atravesando cada persona que está interesada en nuestra marca. Por eso ayer hablamos del proceso de compra. Y hay que entender que no le hablamos a los clientes de la nada, ¿verdad? Y que no hablamos nosotros por hablar en el aire, sino que también le hablamos a alguien que tiene aspiraciones, que tiene expectativas de nuestro producto, de nuestra marca, que de repente tiene actividades, rutinas, problemas, y que nosotros estamos ahí para no darle uno más, sino para solucionárselo. Entonces, aunque es verdad, digamos, que el departamento de marketing tiene como varias herramientas, lo cierto es que si este departamento y el departamento de ventas están en el mismo canal, van a potenciar más sus capacidades. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los resultados llevarán no solo a un incremento de ventas, sino a una retención válida y relevante, que sí, no se oyó feo, válida y separado, relevante, ¿verdad? Porque se oyó como que dije irrelevante, ¿verdad? Entonces, no. Es un incremento en las ventas y una retención de cliente válida que va a ser significativa para la empresa, ¿verdad? Además de que va a hacer esas dos cosas, en el tiempo también la empresa va a tener un conocimiento más profundo de sus consumidores. ¿Pero qué implica todo esto? Que se unifiquen. Por eso es que les digo, se tiene que unificar marketing y ventas, y dentro de marketing a veces está compra, y si no está, pues se incluye, ¿verdad? Se incluye. Entonces, todos en el mismo objetivo. Y cuando ponemos los ejemplos con Idalia de la recepción y la vigilancia, es porque ellos son la primera cara cuando hablamos de puntos físicos. Son la primera cara, son la imagen de la empresa. Miren, a veces es bien triste porque las empresas subcontratan. Por ejemplo, el tema de la vigilancia es bien complicado porque siempre subcontratan a una empresa que vende el servicio de vigilancia. Y está bien, o sea, al final la oportunidad de empleo está, va a depender de usted si usted la aprovecha. Pero los vigilantes nadie les capacita y les dice, va, mire, si bien es cierto, hoy va a ir a cuidar los super selectos, puede ser que en 6 meses lo manden a cuidar las despensas de Don Juan. Pero usted tiene que entender que cuando usted se para ahí, usted es parte ya, aunque le pague Global, que es la encargada de su servicio, de vender su servicio de vigilancia, usted forma parte también de super selectos de momento que se para en la puerta a representar. Está representando dos marcas, la suya y la de que está cuidando. Entonces, no, que a mí como quien me pague Global, no me importa, ni yo ni buenos días, digo, o sea. Y mire, y eso pasa hasta en los call centers, ¿vale? Los call centers, por ejemplo, hablemos de Teleperformance y del otro que es bien conocido, el Site, ¿vale? A estos chicos los contrata Teleperformance, pero la cuenta que atienden es de Claro, por decirle algo. Entonces, pero como Teleperformance le paga, les vale chonga tratar mal a los clientes. Y no es así, porque están representando a Claro. Entonces, pero eso es una capacitación. Mire, es bien triste porque no debería. O sea, yo no digo que no se capacite, yo a esto me dedico. Sería ilógico que diga que no los tienen que estar capacitando porque es su trabajo, pero realmente es su trabajo. Es parte de sus funciones. Y desde el momento que usted se pone a trabajar en algo que tenga que ver con atención al cliente y contacto con el cliente, en teoría no debería de haber alguien capacitándolo, vaya. Porque usted se metió en eso porque le gusta, porque debería de gustar, sino para que se meta. Ah, porque no hay otro trabajo. Ah, por necesidad. Bueno, pues por lo que sea, pero entonces cuídelo, ¿vea? Entonces ahí es donde viene, vaya. Así como hay gente que piensa así, existimos los capacitadores y los facilitadores, pero el problema es que las empresas no invierten en eso. Muchas empresas no invierten, ¿eh? lo ven en vez de verlo como una inversión, lo ven como un gasto, pero tampoco les hacen una, no formulan ellos internamente
un programa de inducción, de capacitación constante para la mejora continua. Son bien pocas las empresas que lo hacen. Fíjese que el grupo Monge lo hace, que son los Prado. Ellos lo hacen. Y lo sé porque una de mis mejores amigas es de recursos humanos ahí y ella ha hecho un plan de acción. ¿Por qué? Porque no invierten en eso, pero ella sabe que es indispensable que la gente de tiendas esté capacitada, que la gente de los call centers esté capacitado. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué debería ser obligación? Porque esta profesión es bien dura. Es bien dura y todos los días es bien duro y día tras día es más duro y más duro y más duro porque usted se topa con un montón de problemas, de un montón de tipos de clientes, gente insatisfecha, gente grosera, bueno, de todo. Y entonces tiene que haber alguien que le esté dando ánimos a usted también, porque si no, usted también es ser humano, pierde los estribos, no hay control de emociones. Bueno, y las capacitaciones no solo tienen que ser orientadas a la venta. Pueden ser orientadas a la atención al cliente, pero tampoco necesariamente solo a eso. Puede ser una capacitación orientada a la motivación, una capacitación, de repente un team building, un trabajo en equipo, ¿me entiende? Y no necesariamente enfocada a la venta. O sea, esas se hacen dependiendo cómo vayan los números, etc. Pero el tema es estar como encima de este grupo de colaboradores de ventas, involucrarlos de marketing, involucrarlos de atención al cliente, después hacer una general para hacer un team building de todo hasta la recepcionista y los vigilantes, y en el team building se trabaja, valga la redundancia, el trabajo en equipo, etcétera, y se unifican las áreas. Nosotros lo hacemos. Yo en la otra empresa que trabajo, en la que les digo que es de Sonsonate, ahí a nosotros nos toman en cuenta, los facilitadores por hora nos mandan a llamar y nos dicen, va a haber un team building general y usted conoce gente que nunca ha visto porque se ha dado clases virtuales y ahí las conocen y se pone a trabajar en equipo en esas capacitaciones y usted se da cuenta cuáles son los objetivos que persigue la empresa. Y eso lo hacen también para que usted tenga un sentido de pertenencia, ¿ya? Y que se ponga la camiseta, que aunque es hora clase, usted pertenece a la empresa. Si usted no se la pone y usted está, yo solo doy cursos ahí, y le vale, no hombre, se quede sentado, porque si usted no se involucra, no lo van a estar llamando. Yo, mire, yo soy de las que cada rato paso, mire, ¿y cuándo me van a dar curso? Mire, ¿qué pasó? Yo aquí tengo un grupo interesado, yo me involucro en la promoción de inscripciones de los cursos que yo doy, porque a mí me interesa pues también trabajar, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que es la unificación, todo eso se logra unificando. Entonces, a medida que el marketing se convierte en un aspecto fundamental de la marca, nos vamos dando cuenta de que vamos a ir afinando mejor nuestros objetivos y vamos a ir definiendo con mayor detalle incluso a nuestro buyer persona, nuestro cliente ideal. En lugar como de enviar mensajes a todo lo ancho del mundo, ¿verdad? Reconocemos que las soluciones resuenan mejor en un grupo específico. Así todo lo que invierta en esta labor se va a convertir en resultados reales que vamos a poder medir, que vamos a poder analizar y repetir y mejorar, que eso es lo importante, ¿verdad? Porque lo que está bien se deja, pero lo que no, lo que está bien se repite y si se tiene que mejorar, se mejora, y si no, pues se mantiene. Si todo está bien, pues así se deja, ¿verdad? Si nosotros no hemos hecho esto antes, entonces hay que pensar bien qué es el camino correcto para implementarlo, ¿verdad? Y nuestro negocio con un buen marketing puede ser bastante efectivo. Ciertamente no es algo que se hace de un día para otro, pero estamos lejos está lejos, digamos, de ser una tarea imposible. Podría ser muy, muy, muy posible y puede convertirse en una de las herramientas que ayuda a nuestra empresa a crecer mejor. Pero tenemos que enfocarlo, o sea, tenemos que decirlo, ponerlo sobre la mesa cuando tenemos nuestra propia empresa o cuando trabajamos para alguien, ¿verdad? Ponerlo sobre la mesa. Las áreas deben de estar unificadas y eso sí o sí. Es lo mejor que puede hacer una empresa. De ahí viene la parte, por ejemplo, de cómo implementar es marketing en la empresa en 5 puntos esenciales. Hablar en el mismo idioma es lo principal. Implementar un acuerdo a nivel de servicio, establecer un sistema de retroalimentación, confiar en los datos obtenidos y mantener abierta la comunicación. Yo tenía un jefe que decía, mi puerta siempre va a estar abierta para que usted venga a decir lo que sea necesario. Pero esos clientes, esos jefes que se sientan en su escritorio y cierran la puerta, esos son los que usted dice, puchi, ¿y a quién le digo? Voy a este pesar. ¿A quién le comunico que me estoy llevando mal con esta persona y que por eso no estamos dando los números? Y no es que uno esté justificando sus malos números, porque hay personas que, bueno, esta de compras que les digo con la que yo tuve problemas,
Ella me decía, usted lo que está haciendo justificando sus malos números, me decía, en las tiendas. Ay, mire, ya, no le tocan hasta el ego, vea. Y yo, mire, le decía yo, vamos a hacer una dinámica. Ya no me mande usted, no elija usted lo que yo voy a vender, por favor, no lo elija. Porque usted no va a campo, usted no sabe lo que mis clientes quieren, entonces no me elija. Compre lo que le dé la gana, pero yo voy a ir a la bodega y yo voy a ir a elegir lo que va para cada tienda de mis puntos. Y me iba, miren, la sede de San Miguel. Y me llevaba a mis mejores vendedores. Yo tenía 11 puntos, o sea, 11 encargados y 11 auxiliares. Me sumaban como 25 por todo porque habían unas que eran sucursales y no eran kioscos. Entonces, en unos tenía hasta 3 colaboradores, pero encargados siempre era uno por tienda. Entonces, de los 11 encargados, yo me llevaba a los 5 mejores y no me llevaba más porque no me cabían en el carro, vea. Entonces, nos íbamos para San Miguel bien temprano, llegábamos a las bodegas que eran inmensas, nosotros vendíamos gadgets y celulares importados, más los kits de las diferentes compañías telefónicas del país. Éramos multimarca. ¿Qué hacía? Me los llevaba, pero no vean a creer que iban bien contentitos, pero preferían eso a seguir con los números bajos. Porque, ¿qué implica que un encargado bueno en venta se vaya conmigo todo un día para San Miguel? ¿Qué implica? Que no va a estar en su tienda vendiendo, ¿verdad? Entonces, se iban conmigo desde las 5 de la mañana, llegábamos allá como a las 6:30, póngale, porque pasábamos desayunando, ¿verdad? 6:30, 7. Y los de bodega entraban a las 8, ¿verdad? Nos tocaba esperar, pero para ser los primeros llegábamos temprano. ¿Por qué? Porque como la sede era allá y había un montón de tiendas en San Miguel, se imagina, vea cómo las supervisoras ahí pasaban metidas, balas de oriente. Entonces, entrábamos a la bodega, tal cual como que usted entra un Pricemar, ¿verdad? Y ellos agarraban una carretilla y empezaban a meter para sus tiendas. Y después pasábamos como a la donde estaba el encargado de despacho a decir, va, esto va para el kiosco tal, esto va para el kiosco tal. Terminábamos la primera ronda y después volvíamos a hacer otra para las tiendas de los que no habían ido. Entonces, por ejemplo, a las de la tienda 1, yo le decía, vaya, usted va a hacer su pedido y va a ser de la tienda 2. Así que se comunica con la encargada y le dice que mañana va para San Miguel y pregúntele qué quiere. Entonces, yo me llevaba, cada uno de los encargados llevaba en la mente su tienda y una más. Y hacíamos todo el recorrido de nuevo por tienda. Y así, ¿por qué? Y decía el de bodega, ¿por qué no lo hacen de un solo? Porque no venden lo mismo. Primero, no están en la misma ubicación. Segundo, no es el mismo centro comercial. Tercero, ¿qué quiere decir eso? Que no es el mismo cliente. Entonces, ahí es donde yo voy, vean. Entonces, y todo eso, esas molestias no se las tomaban ellos y les correspondían. O sea, bodega y compras tenían que hacerlo sin necesidad que nosotros nos fuéramos a meter. Pero como decían de que yo estaba justificando mis malos números, tomé la iniciativa y no vayan a creer que me daban combustible para ir. De mi cuota mensual agarraba yo para echarle a ese viaje. Pero mi cuota mensual no incluía mis viajes a San Miguel. Eso solo incluía mis recorridos en San Salvador y mis viajes a Santa Ana. Entonces, cuando yo hacía eso, me dejaba de ir una vez a Santa Ana. O sea, en lugar de ir 4 veces al mes, iba 2 para poder tener dinero para poder ir a San Miguel, porque el jefe decía que esa era pila mía, que era cosa mía y que no me iban a dar combustible extra. Y además agréguele que me saturaba la camioneta con todo ese montón de bolsas que me traía hasta más de $10,000 en el camino. Imagínense qué peligroso, que yo venía de San Miguel a las 6 de la noche con mis colaboradores, con el montón de pedido en la camioneta. ¿Por qué? Porque si no, me tenía que esperar que el despacho llegara el día siguiente, si acaso salía a la ruta. Entonces era una cosa que usted dice, y eso solo lo hace usted porque quiere cumplir metas, y porque ya se dio cuenta uno que se está desgastando sus energías y su saliva con una persona que no le va a ayudar. Pero ¿cuál es el problema en una situación empresarial así de ese nivel? Que llega un momento que usted se agota al nivel de que ya no quiere estar trabajando ahí. Entonces, dejamos ir buenos elementos de las compañías porque no visualizamos lo mal que está haciendo, que no hay una unificación de áreas, ¿verdad? Que no hay una comunicación abierta, que no hay forma de que de verdad lleguemos a acuerdos, ¿me entiende? Entonces, no hablamos el mismo idioma.
Entonces, lo más importante en el marketing es que haya una comunicación clara entre todas las áreas, ventas, marketing, compras, incluso recursos humanos, pero más que todo en el marketing se enfoca en ventas y marketing. Y eso comienza desde el momento en que se definen responsabilidades, conceptos y objetivos. Inicia con un ciclo basado en el cliente, determine las etapas del ciclo, quién es responsable de cada etapa y qué elementos son necesarios para que un cliente sea considerado como un lead calificado. Entonces, por ejemplo, hay tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Quién es responsable? El ciclo de ventas se divide en diferentes etapas y cada una necesita que un área en particular se concentre en ella. Al acordar de manera clara cómo funciona y se relaciona con ventas y marketing, se puede diseñar una estrategia más transparente y más eficiente. Entonces, el ciclo que está basado en el cliente no tiene una serie de pasos a seguir, sino que se compone de un círculo infinito, y por eso yo les decía que es un círculo, de un círculo infinito que se impulsa, digamos, de la fuerza que proporciona cada elemento, o sea que todo gira en torno al cliente. Por lo que cada etapa es importante para completar la satisfacción del cliente como una marca o una empresa. Entonces, los ciclos basados en el cliente son procesos circulares donde los clientes alimentan su crecimiento. Entonces, digamos que este círculo busca alinear todos los departamentos de una empresa para atraer, para interactuar y para deleitar con el fin de ofrecer una experiencia de cliente que sea extraordinaria durante todo el camino de la compra del consumidor, todo el proceso que hablábamos ayer. Entonces, este ciclo también ayuda a eliminar interferencias y a reducir los problemas en las transferencias entre los equipos de las áreas en las que estamos hablando. Y de esta manera cada área de nuestra compañía está capacitada para brindar realmente una experiencia más integral, más placentera, ¿verdad? Entonces, de eso, así, en resumen, de eso se trata el marketing. Y de ahí cuando habla, por ejemplo, de que implementen un acuerdo a nivel de servicio, un acuerdo, digamos, de nivel de servicio entre ventas y marketing, lo que hace es que define lo que cada equipo se compromete a alcanzar para apoyar al otro en las metas compartidas de ganancia. O sea, se podría decir que este tipo de acuerdos cristaliza la alineación alrededor de los objetivos, porque todos van por el mismo camino. Por lo tanto, un acuerdo, digamos, del nivel de servicio va en ambas direcciones. Marketing se compromete a entregar leads calificados y ventas a darle seguimiento más rápido y eficiente para convertirlos en clientes, ¿verdad? Para llegar a este acuerdo es importante que estudien los números entre los departamentos, tales como la cantidad de llamadas, los correos electrónicos que se envían a un prospecto para que se convierta en el lead calificado, cuántos visitantes al sitio deben alcanzarse al mes en la primera fase del recorrido de la venta, etc. Es fundamental que hagamos un análisis a conciencia del trabajo invertido por los integrantes de ambos equipos y de los resultados que se alcanzan en cada periodo. Miren, esto es tan básico que, por ejemplo, en un punto de venta aquí, porque lo podemos medir por teléfono si fuera un call center o por correo si fuera un sitio web, pero, por ejemplo, en un punto físico, ¿cómo lo podríamos medir? Yo no sé si ustedes se han fijado, pero si no, de ahora en adelante van a tener un ojo más mercadológico, ya van a ver después de haber estudiado este curso. En las tiendas físicas, los vigilantes, y por eso es que se menciona que son parte fundamental de las empresas, tienen en la manito un aparatito chiquito. ¿Nunca se han fijado? Siempre andan una cosita así, ¿ves? Como un yoyito así, chiquito. Y siempre lo andan aquí o lo andan en el cinchito. Y cada vez que entra un cliente, le hacen así, ¡pum! Y entra otro cliente, ¡pum! Y entra otro cliente, ¡pum! ¿Qué creen ustedes que está haciendo? Está contabilizando a la gente que visita la tienda. ¿Ya? Él no puede determinar cuánta gente de esa compró, porque él no está en caja y él no es ventas, ¿verdad? Pero él es el encargado de ver esa parte. Por ejemplo, yo me he fijado que Simán y Prisma Moda los tiene. Simán y Prisma Moda tiene ese tipo de aparatitos. Y los vigilantes andan algo en la manito y cuando usted entra, y si va con dos personas, le hace pum, pum. Si entran cuatro personas juntas, le hacen cuatro veces para que contabilice a las cuatro personas. ¿Qué pasa con eso? En teoría, a mí mi lógica de mercadóloga me dice que al final del día sacan un puntaje del aparato
y que eso lo deben de cruzar con lo facturado para ver en realidad un estimado, porque puede ser que no arroje un dato exacto, pero si entraron 100 clientes, de esos 100, ¿cuántas ventas hubieron? ¿Y por qué digo que no va a ser un dato exacto? Porque probablemente hayan 50, ¿verdad? 50 ventas, y los otros 50 no podemos cuestionarlo, porque probablemente todos entraron en pareja. ¿Me explico? Entonces, pero por lo menos ya usted se lleva un dato en el cerebro, ¿verdad? De que, y una meta de decir, bueno, si de 100 me compraron 50 ayer, mañana me tienen que comprar 75, o, pero menos de 50 no, ¿verdad? Y también ayuda incluso a determinar cuáles son los días donde hay más flujo de clientes, donde hay más tráfico, porque por ejemplo, ya después de una semana ya dicen, bueno, los lunes hemos determinado que los lunes casi no viene gente, que los miércoles, jueves y viernes son los más fuertes. Todo eso, miren, se logra contabilizar en esta parte, ¿ya? Entonces, todo esto, ¿verdad? Nos ayuda a tener como mejores resultados, ¿ya? Nos ayuda a tener un análisis más claro de lo que estamos haciendo, del tiempo invertido, del trabajo que se está haciendo y etcétera. Establecer un sistema de retroalimentación es lo que ayuda con este tipo de datos a que nos vayamos haciendo un número en la cabeza, ¿verdad? Y estrategias mentales, ¿verdad? La idea es que logremos un proceso que permita compartir métricas analíticas y objetivos alcanzados, pero también un espacio en el que haya intercambio de impresiones, sugerencias, aspectos a mejorar y, ¿por qué no?, también reconocimiento del trabajo bien hecho, ¿verdad? ¿Cómo saber si este sistema de reporte con retroalimentación constante es necesidad en el equipo de marketing? Bueno, pues nosotros, nuestros equipos de marketing, podemos hacerlo con algunas preguntas constantes para medir nuestros niveles de interacción. Cuando enviamos leads a ventas, por ejemplo, si no escuchamos nada de ellos otra vez, si de verdad terminan creando e intentando gestionar leads duplicados, si enviamos leads a ventas con la información básica de los contactos, pero sin un perfil, digamos, que contenga el tipo de contenido que estos leads de verdad consumieron. Digamos, otra pregunta es, no sabemos qué impacto tienen los esfuerzos del equipo de marketing en las ganancias. Es decir, si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a saber? Si la respuesta a alguna de estas cuestiones anteriores podría ser positiva, entonces sin duda un sistema de reportes de retroalimentación sí nos ayuda a mejorar el rendimiento de ambos equipos de trabajo en nuestra empresa. Entonces, además que este tipo de reportes traen muchos beneficios adicionales porque nos permite analizar cuáles fuentes de marketing producen la mayor cantidad de clientes, si la orgánica, si la social, si los referidos, etcétera. Si nos brindan la posibilidad de usar asistentes de conversión para entender cómo es que cada pieza individual de contenido que crea contribuye a cerrar negocios con los clientes. También otro beneficio es que provee una línea de tiempo de todas las interacciones que un contacto tuvo antes de convertirse en lead calificado por marketing o cliente. También nos permite dar información a ventas que les ayuda a hacer conexiones e interacciones con los contactos en las primeras 24 horas. Nos da la oportunidad de enviar actualizaciones automáticas a nuestros equipos de venta cuando los leads visitan otra vez nuestros sitios o nuestras tiendas físicas. O hagan otras acciones para que nos aseguremos de dar un seguimiento oportuno. O sea, ¿qué constituye un lead calificado en el marketing? Que además de que se identifica con aspectos de nuestro buyer persona, muestra un nivel alto de interés en nuestra marca. Cuando mayor interés y nivel de identificación mostremos, mayor seguimiento le debemos de dar a este cliente. Podemos pensar en las acciones que debemos tomar frente a este cliente. O también, según lo que mencionamos, a partir de una matriz que puede ser como, digamos, debe existir una retroalimentación entre marketing y ventas al momento en que se comparten los leads. También es importante, como si es necesario regresar al recorrido, hay que hacerlo. Si marketing no sabe las razones por las que ventas no considera calificados a sus leads, será difícil que mejoremos el proceso. Y el error se puede repetir de nuevo. Entonces tenemos que ir conociendo bien cuáles son nuestros clientes, ¿verdad? Finales. Confiemos en los datos obtenidos. Si bien no son tan, digamos, tan, como les digo,
tan exactos, ¿verdad? Los datos son nuestros mejores amigos, o sea, al final de cuentas son los que demuestran si el trabajo rinde el desempeño deseado o no. Gráficas, mediciones, promedios, metas alcanzadas, recursos invertidos, entre otros, todos esos datos deben de estar a la mano de ambos equipos y ser los más claros posibles. Entonces aquí de nuevo se trata de la comunicación y si se basa en números para medir el impacto y el éxito de una estrategia, es más sencillo dejar a un lado como respuestas emocionales que no nos van a permitir la crítica constructiva o la búsqueda de soluciones o alternativas de los retos para que tengamos. Mantener abierta la comunicación, eso es lo último y lo fundamental en estos 5 puntos esenciales. Todo lo que pasa en ventas y marketing debe darse a conocer en ventas y marketing, procurar dedicar tiempo a su agenda para reunirse de manera periódica, además de que ayudará a crear lazos más fuertes con los integrantes, ¿verdad? Se garantiza que todos tengan información actualizada. Una reunión a la semana con todos puede servir para compartir las noticias más actuales, avances y análisis. Y les digo porque eso es sí o sí. Yo en esta empresa que les he venido contando, hacíamos todos los lunes con mis vendedores, y porque los miércoles yo me reunía con los supervisores y con la gente de compras y bodega. Entonces, esto es indispensable, porque aún haciéndolo es difícil cuando no se logra esa comunicación y esos acuerdos. Ya imagínense si no lo hace, es peor aún, ¿vea? O sea, los resultados pueden ser súper fatales. Entonces, es importante que se hagan reuniones a la semana con todos. De verdad que puede servir mucho. La mensual puede ser un poco más larga y debe, digamos, estar planeada para los involucrados claves, ya con gerentes, directores y juntas directivas, etc. Ahí se dará espacio ya para resolver problemas más concretos y se le podrá dedicar más tiempo a la evolución de una estrategia específica. Pero ya estamos hablando de cosas nuevas. Usted no le va a llevar problemas al dueño de la empresa solo porque usted se agarre las greñas con la de compra. Váyanse al lavadero, le va a decir el director. O sea, váyanse a pelear al lavadero, vieja loca. O sea, son cosas de verdad que cuando se va a una reunión mensual ya con los jefes, tiene que llevar usted puntos estratégicos. ¿Vea? No va a llegar a contar que se agarre las greñas con la de compra. ¿Vea? Entonces, es como hay que saber qué se va a hacer, ¿verdad? De ahí otra parte que hay que recordar que las campañas y los productos, sus lanzamientos o mejoras, las promociones disponibles o los cambios de último minuto se deben compartir entre todos los equipos con mensajes o con correos electrónicos breves, sencillos y claros, y que debe ser lo primero que el vendedor en las tiendas abra y que todos abran en su correo en la mañana para que no los agarren en curva. En general, todo conforman el mismo equipo y aquí es donde se comunican oportunamente. Finalmente, para que esta implementación de marketing no pierda rumbo ni se debilite, es importante mantener una serie de buenas prácticas. Entonces, aquí se las voy a mostrar a continuación. Las 10 buenas prácticas del marketing. Aquí está, miren. Reúnase y póngase de acuerdo regularmente. Invente unos alias para los correos del equipo, establezcan un proceso de creación de contenido, coordinen sus campañas de marketing de contenido con el equipo de ventas, ayude a mostrar el conocimiento de sus vendedores. Usted no se puede quedar eso a nivel jefaturas, tiene que tomar en cuenta lo que sus vendedores piensan porque esos son los que pasan cara a cara con el cliente. Pongan a la disposición a un especialista en marketing para recibir llamadas, escuchen llamadas de los clientes para que se den cuenta de lo que está sucediendo, faciliten el entrenamiento si es necesario, hay que estar dando un entrenamiento continuo, organicen los recursos de habilitación de ventas en un lugar de fácil acceso, diviértanse y conózcanse unos a otros. Por eso es que aquí es donde yo sugiero muchas veces hacer team building por lo menos cada trimestre. Los team building son tan efectivos, mejor que llevárselos a desayunar a todos y hacer un esparcimiento de una comida. Es mil veces hacer un team building, ¿verdad? Ya les voy a pasar esta presentación. Rápidamente, las acciones de inbox sales. Aquí las principales ventajas de cambiar a inbox sales es pues contratar buenos ejecutivos de venta. Ya sabemos que es difícil, pero imaginemos que podemos manejarlos y prepararlos en la mejor forma posible. Entonces, con el inbox sales es mucho más fácil atraer esos profesionales con una buena calificación
y moldearlos de la forma que deseamos. Esto nos va a permitir, fíjense, un crecimiento acelerado del equipo de ventas, ya que el proceso de formación es simple, directo y eficaz. Entonces, con las métricas nosotros podemos planificar cómo el crecimiento del negocio y cómo va a suceder, y lo que nos permite que sea un proceso altamente escalable, digámoslo así. Esta es también como una oportunidad para incorporar la metodología del venta, de la venta, es el marketing, pero tiene otro nombre, le llaman, pero es bien parecido al marketing, o sea, es el marketing, pero tiene otro nombre, le llaman también de otra forma. Creo que es venta marketing, algo así, ya le voy a averiguar. Entonces, esto lo que nos va a hacer esta metodología es optimizar por mucho, cómo nuestra empresa va a convertir a los clientes en cliente, el cliente potencial en cliente, ¿verdad? Además, también cómo migrar el inbox sales en 6 pasos. Fíjense que aquí, con esta vamos a finalizar. Ajusta a tu viaje de compras, es el primer paso. Desarrolla un proceso de ventas que le dé soporte al lead durante la jornada. Definir el proceso de identificar, definir el proceso para conectar, establecer tu proceso para explorar y estructura tu proceso para asesorar. Aquí rápidamente, para comprender mejor cómo funciona la migración tradicional de ventas a inbox sales, en estos 6 pasos lo podemos ir entendiendo. Cuando habla de ajustar viaje de compra, para que podamos centrarnos en el proceso de ventas en función de las necesidades del cliente, es imperativo comprender cómo pasa de ser un lead calificado a comprar tu producto o servicio. La mejor manera de hacerlo es a través de una jornada de compra, de un proceso de compra como el que hablábamos ayer. Se mapea la ruta completa del prospecto, se ayuda a los vendedores a comprender el contexto de las posibilidades, y para comenzar a crear la jornada se piensa en 3 partes, el aprendizaje, la consideración y la decisión. Durante la fase de aprendizaje, el cliente potencial está tratando de averiguar qué problema quiere resolver o qué objetivo está tratando de lograr. Y para entender muy bien este paso, hay que preguntarse cómo describen los compradores los problemas y objetivos que sus ofertas le ayudan a descubrir, cómo aprenden también sus compradores más sobre sus problemas y objetivos, cómo definen los compradores qué temas y objetivos deben priorizarse. Entonces, cuando llegamos a la consideración, el cliente potencial ya ha definido claramente qué problema desea resolver o qué objetivo intenta alcanzar. Están evaluando qué opciones son las más apropiadas para lo que busca resolver y para comprender mejor cómo se comportan sus compradores en esta etapa. Entonces, hay que preguntarse en qué temas los compradores buscan soluciones. ¿Cómo perciben? Eso es para entender nosotros ese proceso que ellos viven. ¿Cómo perciben los compradores los pros y los contras de cada solución que le demos? ¿Qué diferencia nuestra solución desde el punto de vista de los compradores, incluso versus la competencia? Y ya cuando llega la decisión, pues su candidato ya ha elegido una solución y está listo para realizar la compra. Entonces, el líder hace una lista de las principales ventajas que ofrece cada empresa, y es donde entra como en la etapa de la evaluación y decide la que mejor se adapte a su necesidad. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, para entender bien esta etapa, ¿qué ofertas evalúa normalmente mi comprador? ¿Qué criterios utiliza para evaluar esta oferta? Y ayer ustedes decían, precio, ubicación, calidad, no sé qué, decíamos todo, ¿se acuerdan? ¿Qué diferencia nuestra oferta para los compradores versus la competencia podría ser en este caso? ¿Quién necesita involucrarse en la toma de decisiones? ¿Si lo decide solo, si lo decide en pareja, si le consulta al familiar, etcétera? ¿Quién influye en la decisión del cliente? ¿Cómo influye cada decisor en el proceso de compra, verdad? De ahí, desarrollar un proceso, por ejemplo, de ventas que le dé soporte a un lead durante una jornada. Con la jornada de cliente establecida, es hora de crear como ese proceso de venta. Su objetivo es apoyar el liderazgo en todo el viaje de compra, ¿verdad? Aquí usted tiene que identificar, conectar y explorar y aconsejar al cliente. Los vendedores inbound sales aquí identifican a los extraños cuáles son sus objetivos y problemas que su empresa puede resolverle. Entonces, estos extraños se convierten en leads, ¿verdad? De ahí viene el tema de identificar, por ejemplo, define el proceso de identificar. Muchos usuarios ingresan al proceso de aprendizaje sin tener ningún contacto con un proveedor. Si tenemos una estrategia activa de inbound marketing, esto puede ser extremadamente familiar para nosotros, pero los vendedores deben de separar a los usuarios activos de los pasivos.
Y de ahí viene el tema de conectar, ¿verdad? Aquí es donde hablamos ya de que para conectarse con las mejores oportunidades del negocio, el mensaje debe de ser bien personalizado. O sea, que es necesario adaptarse a la etapa en la que el lead se encuentra. O sea, este es el momento de poner a nuestra fuerza de venta ya en el campo. Son las mejores maneras de segmentar a nuestra audiencia. De ahí viene la parte de establecer el proceso para explorar. O ya es el momento, digamos, de saber más sobre el problema o el propósito que el lead desea lograr. Entonces aquí también hay una oportunidad para que los proveedores fortalezcan las relaciones con los clientes. Y por último, la estructura del proceso para asesorar. Ya aquí estamos en el momento donde nos da la oportunidad de que ya llegamos a la etapa final, el lead está muy cerca de convertirse en cliente y ciertamente ya ha consumido una gran cantidad de contenido de nuestro proceso de venta, de nuestro proceso de nuestro catálogo, digamos, de que le hemos mostrado. Por lo tanto, los vendedores ya necesitan personalizar el mensaje. Entonces, ya sea a través de una presentación, de un correo electrónico final o una reunión, los vendedores deben ser el puente, fíjense, definitivo entre la información genérica que existe en el sitio, en la tienda, en los diferentes canales informativos y el beneficio real de nuestro producto o servicio para resolver el problema de nuestro futuro cliente, ¿verdad? Entonces, con esto estamos terminando básicamente todo lo que tiene que ver con el marketing y las acciones de inbox sales, las estrategias orientadas al cliente, ya no las alcanzamos a ver, pero ayer les comenté que ahí estaba toda la información en la plataforma para que puedan hacer su examen final. Y con eso estaríamos finalizando este diplomado ya de inbound marketing, estas 16 horas de mucho trabajo, de mucho empeño que cada uno de ustedes puso. La verdad es que, como les dije al inicio, los felicito mucho. No todos llegan. Yo sé que al inicio el grupo comienza con un número y siempre termina con otro, pero se quedan los que tienen que quedarse. Y la verdad es que, como les dije al inicio, los invito a que se sigan formando, a que tomen el que sigue. Si ya tomaron el impulso, ya se acostumbraron a este horario, hay que seguir adelante. Estas oportunidades no cualquiera las tiene, no son fáciles, porque no es fácil estar a esta hora, yo sé, recibiendo clases, estar escuchando una hora entera hablando a alguien. Yo sé que puede ser difícil, largo, se puede sentir muy, muy largo, pero si fuera fácil, cualquiera lo haría. Así que los felicito, sigan adelante, espero verlos pronto en otro curso. Y si gracias. No, pues ya saben, ahí tienen mi WhatsApp, estoy a la orden en lo que les pueda servir y ayudar. Yo en mis estados también a veces publico promociones de otros diplomados de otros lugares, a los que les interese, cuando vean algo, no vayan a dudar en preguntarme, yo con gusto estoy ahí para contestarles. Así que pues les agradezco por haber compartido conmigo estas 16 horas, por haberse dejado guiar, por haberse dejado enseñar lo poco que sé de esta área. La verdad es que es una área súper amplia y todos los días hay que estudiar, porque esto evoluciona así como la tecnología. Así y, es. Y yo en particular les puedo decir que, además de que soy mercadóloga y me dedico a la docencia, precisamente porque me dedico a esto, no paro de leer, no paro de estudiar, no paro de aprender. Incluso con todos los aportes que mis estudiantes me dan, también aprendo un montón, y eso es de verdad de agradecerles. Muchas gracias por su atención, por los aportes que vinieron dando en estas 16 horas, por sus participaciones, porque abrieron cámara algunos, no me dejaron sola aquí, se quedaron hasta el final conmigo, se quedaron incluso pasadas las 9 varias ocasiones, y eso también se les agradece, ¿verdad? Así que espero encontrármelos en un camino, y que si ustedes pues de verdad agarraron algo y les puedo ayudar, pues que así sea, ¿verdad? Muchas bendiciones, se cuidan mucho, no se olviden de mí, de vez en cuando escríbanme, y estoy yo. El grupo no se vayan a salir del grupo todavía hasta que ya les definan del otro curso y lo de su diploma, ¿verdad? Así que ya no les quito más tiempo, de verdad ha sido un placer para mí haberles servido, y pues enhorabuena, ¿verdad? Felicidades por haber llegado hasta aquí y por haber terminado una meta más y por haber logrado un diploma más a su currículum. Se cuidan mucho y pasen feliz noche. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Saludos. Bendiciones a ustedes también. Se cuidan. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.